Vino amado y lo vino a no más ya de no con el ale no más de no con el bajabonotab el adam las pecados del hombre de la persona en general pasan a su esencia, pasan a sus huesos, pasan a su médula, como está escrito en el profeta Yehezkel, vatehi avonotam hakuka alatzmotam. Y fueron sus pecados con intención, fueron impresos sobre sus huesos, sobre su médula. Todo, toda falta, todo pecado tiene una condición de que se unen letras sagradas. Shabar es de averá cuando la persona transgrede algo. Entonces la persona cuando peca hace que una combinación de nombres o letras en vano pasen de la impureza y se introducen dentro de la persona, dentro de sus huesos. Aynu. Empieza a traer en vez de la presencia divina a la presencia maligna. Y él da fuerza al mundo a la idolatría y da fuerzas al mundo en contra de la verdad. Melotem le da con eso le da fuerza al resto del mundo, a la maldad. Y Mabar al Dibur Shel Alav, quiere decir, te da las fuerzas malignas al mundo y crea combinaciones de nombres malignos. Y también sobre sus mismos huesos, su misma esencia de muchas personas, gracias a él, lamentablemente, se trae el mal al mundo, a Vonotehem y tú, L, como dice el profeta Jeremías, vuestros pecados son los que trajeron esto. Uchtiv, está escrito en Teilim, Temotet Rasharaa, quiere decir, el que baja lo malo es lo malo, es el Rasha, el que peca. Pero cuando la persona confiesa sus pecados, hace confesión, vidui, entonces sale de sus huesos, estas letras van saliendo poco a poco, y se están convirtiendo en palabras que forman las letras del vidui de la confesión que tenemos en el Sidur. Porque esa palabra sale de su esencia, de su médula, de sus huesos, como está escrito, todas mis esencias, todos mis huesos dirán, ¿quién como tú, Hashem? Y así destruye el edificio y la construcción, la unión de estas palabras, de estas letras malas, y en vez de ser un reinado de mal se construye el reinado del bien. Eso es lo que dijeron nuestros sabios en el Talmud Babilónico, el Tratado de Sotá, página 7b. En el momento que estaban caminando los hijos de Israel en el desierto, los huesos de Yehudá, el hijo de Jacob, estaban siempre rodando por ahí. Ad Shamar Moshe, hasta que dijo Moshe, Shema Hashem Kol Yehuda. Escucha Hashem la voz de Yehuda. Shevikesh Moshe, Mehakadosh Baruj Hu, Sheis Kol Yehuda, Vidu Sheitzvada. Que escuche Dios la confesión que hizo con lo de Tamar. ¿Se acuerdan el caso de Tamar? Que hizo su confesión, que la escuche Dios. Y así hizo. ¿Por qué? Porque como dijimos, los pecados van, siempre permanecen en los huesos hasta que se tengan que sacar por el vidui y por la confesión. Y a través de la confesión se corrige. Todo va a su lugar. Sabemos que Yehudá representa el reinado.
que es la presencia divina. Por eso la presencia divina tiene que corregirse, sacar la mala y que gobierne en el mundo la presencia divina. Eso es, ¿por qué Yehudá? Porque es una enseñanza, Behidat Malkunit, que nadie de Bidud de Barim. La Shejiná siempre viene cuando la persona confiesa sus pecados. Y eso se hace a través de Moshe, alguien de Moshe Zahar, Moshe Abidui. Porque Moshe recordó la confesión, y Gen Sarif, pues así necesita ser. Y Abidui Lifnet Talmid Aham, Bejol Talmid Aham, Ubehinat Moshe. El Bidui también puede ser delante, si no lo quiere hacer, puede también ir y hablar con un sabio. Y el sabio le va a aconsejar cómo tiene que hacer, como cada sabio de la generación es como Moshe de su generación. Como dijeron, Moshe Shapir Kamat, Ubazes Shahar Moshe Abidui, Asakilu Itvadak Shabrifne Moshe, Aliedezen Itaken Behinat Balhut, Benehra Batzeru Barabet. Entonces, a la persona confesarse a través de, como aparece en el Sidur, y hablar con los sabios para que le digan la mejor manera de corregir lo mal y no caer otra vez en eso, la persona saca de su esencia lo malo y a la vez hace, causa que en el mundo se corrija lo malo y venga el bien, la Shejina, la presencia divina, a nuestro mundo y disfrute de ella. Baruch Hashem Leolam, amén, amén.